paraíso, paraíso. Yo prefiero el paraíso, 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 paraíso.
Celebramos pues hoy la solemnidad del Corpus Christi, del cuerpo y la sangre de Cristo, del cuerpo y la sangre que sabemos que se hacen presente en el altar a través de la hostia consagrada y a través del vino consagrado. Son dos elementos, dos signos que han aparecido siempre en la historia de la salvación. En el Antiguo Testamento recordemos que Dios alimentaba a su pueblo cuando salen y son liberados a través del maná, el maná en el desierto. ¿Qué era el maná? Pues era una especie de tipo harina que llovía, que caía del cielo, se juntaba con la harina, pues se echaba agua, se amasa y era el pan.
país da lo que Dios ofrece. Pidamos al Señor que en verdad nos ayude a aprovechar esto, que en verdad lo disfrutemos, que en verdad pues le saquemos ventaja a esto que Dios nos ha regalado. Se ha dado para nosotros, ojalá que lo tomemos. A Dios lo único que le interesa es que nos salvemos y que estemos con Él, y el recurso ya nos ha dado. Pues ojalá que lo podamos aprovechar y que cada día seamos más o todos los que podamos comulgar de este cuerpo eucarístico y podamos purificarnos en la sangre de Jesús. Pues que Dios nos conceda una fe verdadera en este sacramento para que le agradezcamos, nos rindamos ante Él, lleguemos a compartir esta Eucaristía en Iglesia y Comunión, y también pues que sea el pan que pueda acompañarnos en nuestra vida. Que come de mi cuerpo, ese vivirá, y el que beba de mi sangre no morirá jamás. Pan de la vida, ven.